salieron a votar para que el país tome un nuevo rumbo. Con la votación que obtuvo mi propuesta de gobierno, hoy ganó la nación del trabajo, hoy ganas, ganó la nación de la honestidad, hoy ganó el país que no quiere seguir ni un solo día más con los mismos y las mismas que nos han llevado a la situación dolorosa en que hoy estamos. Hoy sabemos que hay una voluntad ciudadana firme para acabar con la corrupción como sistema de gobierno. Hoy perdió el país de la politiquería y la corrupción. Hoy perdieron las gavillas que creían que serían gobierno eternamente. Hoy ganó la ciudadanía. Hoy ganó Colombia. Ahora entramos al segundo tiempo. Y estos próximos días serán decisivos para determinar el futuro del país. Soy consciente de la necesidad de unir nuestro país en el camino de cambio que hoy se ha hecho evidente, contundentemente. Y soy consciente de las dificultades que vendrán cuando asuma la presidencia de la República. No soy ingenuo respecto a las resistencias que habrán frente al gobierno decidido a acabar con la politiquería y la corrupción, especial por parte de algunos de los que se han sentido dueños de este país. Pero soy consciente de que será el pueblo colombiano quien me acompañe en la defensa de las decisiones que deberé tomar. Y qué será este pueblo con quien construirá la victoria en segunda vuelta? A quienes me votaron quiero decirles que no les fallaré y que no descansaré un minuto en el cumplimiento de mi compromiso con todos ustedes. Mi compromiso es hoy y será siempre hacer de Colombia un país con oportunidades para todos donde el gobierno trabaje cada día para el bienestar de los colombianos, en especial los más necesitados de apoyo. Gracias colombianos y colombianas. Cuento con ustedes para ganar en segunda vuelta y así poder concretar este gran camino que ustedes han votado hoy. No quiero dejar pasar. Mi reconocimiento a la manera precisa, concreta, espontánea, rápida y seguro, como la, como la Registraduría entregó los resultados. Mil gracias, señor Registrador. Viva Colombia.